Hola, buenas a todos, espero que estéis bien. Vamos a empezar con un juego de terror, el llamado Clock Tower. Este es el primero, salió para la NES, pero estoy jugando la versión de PlayStation. Es un juego que personalmente nunca he jugado, pero sé que está inspirado por una de mis películas favoritas, se llama Fenómena, y la verdad es que tengo bastante ilusión a ver si lo consigo terminar. Vamos a ver. Las mansiones nunca son buenas, siempre o te mata el mayordomo o te matan por la herencia o lo que sea. Siempre hay un asesino o zombies o lo que sea. Madre mía, si es que cuando te dicen que no te separes, es que no te separes. Pues sí. Exacto. Es que hasta el nombre lo tiene el protagonista de la película, me encanta. Uy, por desgracia, igual. No puedo ir, pues iré para allá. Recorrer. Y me confundo. Para abrir la puerta. Ta, 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 ta. No se abrirá. Voy a ver si puedo subir la escalera.
Seguiré hablando con mis compañeras. Solo contento. Vamos a ver. Madre mía. No, a mí tampoco me haría ni puta gracia. Me voy acercando poquito a poco, no vaya a ser que... No puedo abrirlo. ¿Puedo subir las escaleras? Sí. Uy, po. Joder, qué susto. No puedo doblar la esquina. Pues nada. Esto está más oscuro que el ojo de un tuerto. ¿Qué es esto? Bien hecho, Jennifer.
Y una piedra afilada. Piedra afilada. Ta, 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 ta. Aquí está la grieta. Aquí, ¿qué más? Sí, que lo diga Jennifer. El patio de la mansión. Sí, el rojo de estos que es la tensión. Que no me extrañaría nada. El personaje. Vamos a empezar. Mierda, hostia. ¿Estos los ojos? Cago en tú. Esto le llamo yo. Era Jennifer, ahí está. Joder, qué amables. Está poniendo nervioso este juego. Joder. Cabrón. Me ha matado un loro. Me ha matado un loro. A ver por dónde podré. Bien. Podré atizarle con la piedra al puto loro. Se caga el puto loro.
después, ¿no? Pues no era abrirle la de esto, la jaula al maldito lorito de los cojones. Mierda. Aquí es donde el salón, ¿no? Sí. Vale. Es bueno saberlo. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué leches es eso? Hostia, qué lag. Coño, me largo. Coño, sal. Creo que te podías esconder debajo de la cama. ¡Ah, cabrón!
Mierda. Me metí en un callejón sin salida. Mierda. Me mató. Qué rápido me han matado, coño. Me va a pillar por aquí. Error de novato. Para arriba. Venga, se le tiene la escalera. Ahí. Ahí está. Vamos a ver aquí qué hay. Cerrada. ¡Mierda! ¡No!
Tendré que salir de aquí. Creo que eso se puede escalar, si no me equivoco. Espérate, que voy a ver los controles. Ta, 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 ta.
Uf, ya está. Creo que aquí no puedes seguirme. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya estás tranquila, Jennifer. Vamos a inspeccionar esta zona. Una vajilla rota. Esa no se ha quedado nada. Vamos a ver. Ta, 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 ta. Vamos a ver aquí. Una vajilla. Al parecer me he dejado. Venga, hombre, Jennifer. Pues nada. Esta caja tendrá algo. Está vacía. ¿Listo? Un bote insecticida.
Voy a ir abajo. Está todo cerrado. Lástima que no puedo utilizarlo contra el bit, contra el tío. Está ahí yo. Vamos a ver aquí. Insectos. Quiero usar insectos. A la mierda, los insectos. Espera, que te has bebido. Madre mía, que me lo he bebido.
Madre mía, me la ha comido. Se me ha comido. Madre mía, qué paliza me están dando en este juego. No me jodas. Desde aquí. Pues nada, tendré que cargar. Creo que lo voy a dejar aquí y voy a investigar un poco cómo seguir, porque este juego es complicadillo. Me está gustando bastante, me lo he puesto bastante en tensión. Así que nos vemos en el siguiente vídeo del Clocktober.